Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi de Queremos Fama y hoy estamos nuevamente en Wakfu, esta vez para traerles un video un tanto apresurado y un tanto bastante cortito. Este sí va a ser cortito, no como todos los otros que dije que iban a ser cortitos y terminan siendo de media hora, por ejemplo, ¿no? Estoy preparando las cosas para... estaba preparando las escenas y todas esas cosas para hacer la guía del FECA, que es la que más me pidieron en el último video. Gracias, ¿no? Por tener en cuenta que dije que es el PJ que menos conozco. Bueno, en fin, estoy practicando con el jefe, con el FECA. Estoy en la beta, en la close beta de Wakfu. Y la verdad es que me estuve recorriendo todo el mundo y todas las cosas nuevas de la close beta. Aparte quería probar la nueva zona que sería Nutrofia, que creo que ya se implementó, o se va a implementar o se implementó hoy. No me acuerdo, creo que se implementó hoy, sí. O sea, que en el parche que metieron anoche o el martes. Bueno, no sé. Bueno, en fin, y estuve viendo y hay, o sea, hay muchas cosas nuevas y muchas cosas que no hay ni siquiera en las noticias. O sea, estuve revisando porque capaz, qué sé yo, se me pasó a mí y no lo leí en las noticias de Wakfu o en el foro, pero la verdad es que me encontré con cosas que me sorprendieron. Primero, el principal, no sé si pueden apreciar, a la nación a la que pertenezco, o sea, Clan Rictus. Están las cuatro naciones, están las cuatro, o sea, siguen estando Brakmar, Bonta, Amagna y Sufokia. Siguen estando, como pueden ver acá en el mapa, vamos a verlas. Eso es otra cosa, están haciendo un rework que casi total, si no es que total, de Astrup, que después se los voy a mostrar. Igual está en work in progress, así que, miren, están las cuatro naciones, pero, sin embargo, o sea, si nosotros ampliamos el mapa, está solamente la dimensión de los favoritos y acá serían las dimensiones divinas, que no... Inglorium, que serían las dimensiones divinas de Dofus. Que acá ya está la nueva isla, la nueva dimensión divina que sería Nutrofia. Que después se los voy a mostrar en un video más adelante. Pero si ven, o sea, no hay rastros de ninguna isla nueva. Sin embargo, encontré en el grupier del Bibliotemplo, lo encontré esta pócima. Y me llevó a una especie de puesto avanzado donde me encontré un Rictus gigante, que después se los voy a mostrar. Primero vamos a recorrer un poco Astru, porque ya les digo, está totalmente cambiado. Hay una escena en el inicio que, o sea, cuando uno se crea un PJ y que entra, ya no te caes, o sea, directamente caes acá frente a la estatua del Gragas impostor este. Ya no te caes acá, sino que caes adentro de una casa y te empieza a hablar un gelutín y una abuelita que después les voy a mostrar, o sea, les voy a subir la secuencia para que vean. Que está genial, aparecés en esta casa, que como ya les dije antes, aparecías, caías directamente enfrente de la cosa. No, acá, o sea, todavía no está terminado, por así decirlo, pero aparecés acá, te caes acá supuestamente en esta cama y ahí aparece una escena con esta abuelita y este gelutín que anda dando vuelta por todos lados. Y ya de entrada ya te empiezan a dar misiones. No es como antes que vos aparecías y si querías hacer misiones, o sea, si no sabías que se tomaban las misiones, no las tomabas. O pasabas, qué sé yo, a nivel 15 recién te enterabas que habías misiones. No, acá directamente caes y ya te tira el diálogo. Es un diálogo como de 5 minutos más o menos, que son escenas así, están buenísimas. Y ya entras directamente a hacer las misiones, que la primera misión es la que supuestamente te da el mercasaco, que yo ya la hice. Están acá, igual no están traducidas todavía, así que... ¿Dónde está? No estás listo, no sé, que esto que el otro... Bueno, la cuestión es que te tenés que hablar acá con el abuelito de Itokas. ¿Ven? Acá apareció un Yopuka nuevo, ¿entienden? O sea, apareces ahora, acá directamente. Y otra cosa es que... Creo yo será a consecuencia de que cambiaron esto. Esto antes estaba en la zona este de Astrup. Creo que a consecuencia de eso están remodelando toda la zona este. Igual acá también remodelaron todo. Por ejemplo, esta es una entrada a las alcantarillas. O sea, ya no están más así todas sucias y viejas. Igual ahora ya es un poquito más complicado de encontrarlas. Y antes ya había gente... ¿Dónde está la entrada de la alcantarilla? Porque no me digan que no, porque de cada 10, 5 preguntaban dónde estaba la entrada en la alcantarilla. Y bueno, acá está lo que supuestamente va a ser nuevo. Esto supuestamente es un NPC, si nosotros le hablamos, pero nada que ver, o sea, miren. O sea, parece un gato, o sea, es un gato. Y... ¿qué más? No sé, la verdad es que lo que más me sorprendió es el tema de este nuevo clan. No dice nación, o sea, no es que pertenece, o sea, si ven, no dice que pertenezco a la nación de Rictus. Pertenezco al clan de Rictus, y vamos a verlo.
Esto, si tienen acceso a la beta, tienen que tener los booster packs para acceder a la beta. Si tienen acceso a la beta, pueden venir y comprobarlo. En el groupier del Bibliotemplo pueden encontrar esta pócima y venir hasta acá. Y ven, yo vine hasta acá y dije, wow, ¿no? O sea, mi feca recién creada, bueno, no recién creada, sin nación. Y digo, yo, vamos a hablar con este tipo, a ver qué pedo. A ver qué pedo, viste, viene a lo mexicano. Y le puse peace. Y me puso, o sea, unas cosas así en francés, y cuando miro, pertenecía al clan. O sea, no sé, la verdad es que no sé qué es lo que van a hacer. Estoy buscando, ya les dije, en el foro y en la... Sí, encima está todo negro, o sea, es como que solamente esto han creado. Como les dije, estoy buscando en el foro y en las noticias, inclusive me pasé por el foro inglés y no encontré nada al respecto. Pero supuestamente, no sé, no quiero tirar conclusiones, o sea, no quiero tirar, a ver, cosas que no sé si van a pasar, pero esto del tema de una nueva nación o un nuevo clan podría decirse que es, o sea, lo habrán hecho para implementar lo que se había hablado hace un año y pico atrás del tema del PvP con alas y esas cosas y honor y todo eso. O sea, que ya está el sistema de PvP entre las cuatro naciones. Perdón, el sistema de PvP entre las cuatro naciones con lo, o sea, con la ganancia de puntos de ciudadanía y qué sé yo, y los títulos de guarda y soldado y todas esas cosas, ya está. Pero según lo que se había comentado hace ya muchísimo tiempo, ya te estoy hablando, ya les digo, de un año atrás largo, cuando Wakfu no tenía tanta población ni nada por el estilo, y ni siquiera se sabía que iban a implementar el tema del free to play. O de que, qué sé yo, de que creo que ni siquiera habían implementado la boutique. No, sí, a ver, sí, la boutique sí. Creo que. No me acuerdo, o sea, no sé ni nada, no se me ocurre ahora mismo algo concreto como para señalarle más o menos el tiempo que había pasado. Sin embargo, se había hablado de implementar un tema de PvP con algo vistoso, algo que sería, qué sé yo, alas, cuernitos, esas cosas, como se hacen en Dofus. Que bueno, se hacían Dofus antes que cagaran el PvP. Buena en cama, buena, buenísima en cama. Lo único que me divertía a mí, una vez que llegué a 200 era PvP y me lo sacaron, así por la jeta me la dieron. Bueno, en fin, como les decía, esto va a traer un poco unos cambios en la política. Obviamente, si se implementa esto, no puedo acceder a la interfaz de política. Estoy apretando la N y si voy acá a comunidad y aprieto en gestión de política, no me aparece, no puedo acceder. Debe ser porque están trabajando. La verdad no intenté con las otras, o sea, con los personajes pertenecientes a otras naciones. Después lo voy a intentar y les digo en la descripción o por ahí les comento qué pasa, pero no puedo acceder al tema de la política. Y creo que si esto es una nueva nación, que por lo visto va a ser una nueva nación y tiene pinta de ser tipo Sufokia, así que no va a ser muy popular. Bueno, tal vez sí sea popular porque es nueva, pero el tema de esto de los pasillos laberínticos y todas esas cosas, prefiero quedarme en Brakmar, aunque sea oscuro y tétrico y frío y la gente quiera matarme, igual prefiero quedarme en Brakmar. Bueno, la verdad no tengo nada más para comentarles. Queda nada más decirles que estoy trabajando en el FECA. Mañana van a tener la segunda parte del Team Builder con el FECA que tanto me pidieron, que me vienen pidiendo hace varios videos. Y la verdad es que me gustó. Lo estuve usando bastante, estuve peleando contra bichos bastante copados. Y el tema de los glifos, la teleportación de los glifos, no es tan complicado como yo me lo hacía. Es más simple que la mierda. Y la build que les tengo preparada es, ya les digo, ya les anuncio que no es una build de daño. Sin embargo, tiene bastante daño. Es una build de utilidad. Así que tengan en cuenta de que no van a ver un super mega feca. Van a ver un feca que va a ser útil. Y bueno, no les spoileo nada porque ya tengo bastantes cosas preparadas. Así que esperen el video de mañana. Mañana ya les digo, mañana ya les doy la guía de este Team Builder de feca de utilidad. Y nada más que para comentar. Sí. Estuve probando a ver si es que puedo hacer un directo de Wakfu o una recopilación de las preguntas más frecuentes que me están haciendo en los videos, porque la verdad es que es como que ya me estoy cansando de contestar siempre lo mismo. O sea, no se ofendan. Me gusta que me pregunten, pero no que me pregunten las mismas cosas siempre. Inclusive me preguntaron cosas. Leí comentarios, no voy a decir quién me lo comentó. Pero leí un comentario que me estaba pidiendo una build de Shopuka híbrido de fuego y tierra, siendo que tengo un video de 30 minutos hablando del puto Shopuka híbrido tierra y fuego.
Pero bueno, en fin, cosas así pasan siempre. Así que voy a hacer una especie de video así recopilando todas las preguntas que me hicieron o todas las preguntas más frecuentes, básicamente lo que me preguntan siempre por privado y por cosas y por comentarios. Y las voy a ir contestando, si no, si me pinta hago un directo. No sé, eso está por verse. Bueno, en fin, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si no están suscritos, suscríbanse. No se olviden de pasar por nuestro canal cooperativo Queremos Fama. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.